En lo que es personalmente, Ángel, ¿de qué te sirvió a vos esta experiencia? Seguramente poder tener contactos con otras personas genera más posibilidades a la hora de participar de muestras, de hacer conocer la obra. Yo creo que sí. Es el momento también mío, o sea, yo ya me lo propuse así. Este año tenía que o tengo que exponer y tengo que buscar oportunidades para hacer, porque una de las satisfacciones es mostrar la obra, pero otra, yo tengo que generar, como todo emprendimiento, porque el mío es un emprendimiento también individual, tengo que generar un circuito comercial y bueno, y solo es muy difícil. Entonces me sirvió para el contacto del curador de arte, el que le gusta, el que conoce, el que te cuida, el que sabe tu estilo y el que apuesta por vos, y para ir colocando la obra y que bueno, que esté la posibilidad de la venta. Pero bueno, yo ahora estoy confiando en el sentido de que me estoy dando cuenta también que, como todo en la vida, todo lleva su proceso. Y a veces, aunque parezca difícil, porque no es que yo volví acá y ya vendí todo, no, yo la obra quedó expuesta ahí. Ahora es confiar y en el paso a paso, como un paso más, como siempre digo yo, en que la obra conmueva y que empiece a un poquito más a sumar puntos para seguir haciéndome conocido y la posibilidad de seguir realizando muestras en Uruguay, que bueno, ya estoy invitado y para mí ya eso es un pasito más. Exacto. Cuando hablamos un poco de comparar, ¿no? Nuestro arte en nuestro país, las posibilidades que esto brinda, ¿cómo estamos en relación a Uruguay en ese sentido? ¿Se valora a lo mejor un poco más esta cuestión del artista y de lo que puede presentar y lo que puede dar que aquí en Argentina? Yo, la verdad, en Argentina no tengo mucha experiencia, si bien, bueno, viajo mucho a Buenos Aires porque tengo ese contacto con este artista chaqueño y por ahí siempre paso a saludarlo, pero sí, yo creo que Argentina, en verdad, el ámbito, a veces el arte en Argentina está visto como algo, como un hobby, como algo placentero nada más, y no como una oportunidad de profesión. O sea, pasa en las escuelas cuando los chicos quieren pintar o cuando vos querés incentivar que el chico desarrolle algo cultural, sea música, sea arte, no está visto como como un hobby más y una oportunidad de desarrollar algo nuevo. Y bueno, acá en Argentina pasa mucho, es difícil el recorrido porque el artista les cuesta insertarse en los círculos donde se genera la dinámica de poder vivir de esto, que es lo que uno más quiere. Y cuando digo vivir, digo, a ver, uno pone sus metas. En mi caso, yo quiero vivir dignamente y nada más. O sea, no tengo mucho, no tengo ese objetivo de F, de que me, no, solventarme y tener la satisfacción de vivir lo que me gusta. Yo creo que en Uruguay, en mi experiencia, es que está un poquito más valorado. En el sentido que están buscando siempre nuevos talentos o nuevas y se conmueven un poquito más con la persona que expresa esas emociones y lo toman como algo más profesional y como que la valentía del artista de que se busca interiormente. Y también estando en contacto con otros artistas también en Uruguay, yo creo que sí, pasa en Latinoamérica, pasa en Colombia, pasa en Brasil, bueno, ni hablar de Estados Unidos, es un país que tiene muy desarrollado el tema del arte. Pero bueno, a ver, yo nací en Argentina y quizás también la enseñanza es eso, es seguir confiando para uno tener una oportunidad de demostrar que lo que uno hace lo hace de corazón y que transmite cosas y que siga creciendo todo esto.